Desde mi punto de vista, el CONACULT, el FONCA y por supuesto el Sistema Nacional de Creadores de Arte surge como una necesidad de cooptación, que fue creado en un momento político en que no atendía para nada las necesidades de los creadores. Sí. Atendía en un momento político en que Salinas de Gortari necesita legitimar un terrible y espantoso fraude. En días pasados, la senadora por Morena, Jesusa Rodríguez, dijo que las becas del FONCA deberían desaparecer. De inmediato se desató la polémica en redes sociales. Notimex se dio a la tarea de investigar el tema con datos obtenidos de la misma página web del fondo. Opino que Jesusa no se debía preocupar por el 8% del presupuesto de cultura, que son las becas. Ojalá Jesusa, que es muy aguda y que hizo un teatro formidable y conoce las sombras y las luces de nuestra comunidad, se preocupara por el 92% del presupuesto. Y lo primero que hice fue revisar algunas auditorías y empezaron a salir cosas que me llamaron la atención. Esto lo sabe muy poco la gente. El FONCA, según sus reglas de operación, y así fue pensado, tiene tres tipos de programas. Uno que se llama de convocatoria abierta, que es lo que todos conocemos. Pero hay un tercero que se llama proyectos especiales, en el que la información es muy poco clara. Revisé las Auditoría Superior de la Federación 2013, en el cual pues señalaban que había pues algunas, no inconsistencias como tal, pero que debido a la manera en que se creó el FONCA y otros mecanismos en los que se basa la política cultural de México en los últimos 30 años, sí. Pues no había forma de fiscalizarla tal cual, debido a que el FONCA es principalmente un fideicomiso privado. Por ejemplo, el gobierno de Enrique Peña Nieto había dado alrededor de 523 millones de pesos a proyectos culturales de Televisión Azteca. Y de alguna manera, pues Ricardo Salinas Pliego es el cuarto hombre más rico de México. Y el Sistema Nacional de Creadores de Arte es uno de esos programas específicos, sí, que incluso tiene algunas pequeñas reglas diferente a los otros programas. Y solamente tiene dos tipos de beneficiarios. Los que se llaman creadores eméritos y los que se llaman creadores artísticos. El apoyo económico y el nombramiento dura para los creadores artísticos 3 años, que se pueden renovar. El creador emérito es de por vida. Solamente puede llegar a ser creador emérito quien ha ganado el Premio Nacional de Artes que entrega cada año el presidente de la República. En cuanto a los estímulos de creadores artísticos, cuyo monto es de 32.173 pesos mensuales, es posible postularse las veces que se desee. En la investigación que realizó Notimex, se puede ver que hay quienes pidieron y obtuvieron la beca hasta 6 veces, desde 1993 hasta 2018. Si se multiplica por 3, que es la duración de cada periodo, el resultado es que estos creadores disfrutaron del estímulo durante 18 años. Además, algunos recibieron el Premio Nacional de Artes, lo que quiere decir que ahora son creadores eméritos, y por ello reciben 42.897 pesos cada mes. Sin embargo, pues lo que hemos visto es ejemplos como muy reiterativos de las mismas personas que aparecen año tras año en las listas, y que eso de alguna manera pues se explica a partir de esta raíz política con la que nació el FONCA. Porque si pensamos un poco de cómo ha sido el fomento a la creación artística en México después de la época revolucionaria, esto es en la posrevolución, nos encontramos que siempre existe un grupo
que es beneficiado y un grupo que es privilegiado. Sin embargo, también hay quienes afirman que con el estímulo apenas han podido desarrollar sus proyectos y consideran que es una obligación del Estado apoyar el arte y la cultura. Si quieres hacer arte, no importa de dónde venga, no importa dónde venga el financiamiento. No se puede hacer arte con hambre, no se puede. El poder usar o aprovechar, no usar, aprovechar al Estado para poder hacer arte y solo hacer arte, no lo veo moralmente reprensible. Con el dinero de Fonca, pues lo usamos casi como coinversión. No es que con ese dinero hagamos todo el proyecto, ni que con eso se pueda vivir, ni nada. Yo gracias a esos proyectos, pues han salido adelante muchas cosas, ¿no? Mucha música. Las artes solo es justificado que el Estado las apoye si tiene una función social. Para tener esa función social tiene que llegar a muchos, a la mayoría de los mexicanos. Sí. Actualmente, según el último censo de consumo cultural, llega al 10%. Los teatristas, ojalá en vez de estar alborotándose porque le peligran sus becas, tendríamos que ser más proactivos y solucionar el verdadero problema. ¿Cómo volvemos nuestras artes socialmente significativas? Traducción, ¿cómo hacemos que lleguen a muchos?